Well, I have some matters to attend to. Please stop by my office later. I'd love to chat with you some more. Sounds good. Good evening, lawman. Good evening, Mr. Rome. What an asshole. Si tuvieras que hacer una lista con los videojuegos que marcaron tu vida, ¿cuáles pondrías? En mi caso, estaría entre los primeros lugares sin ninguna duda el juego Quest for Glory de Sierra Online. Creo que lo que más me llamó la atención fue que no era tan solo una aventura gráfica point and click, sino que además le agregaba un componente de juego de rol que lo hacía totalmente único. Quest for Infamy intenta revivir estos viejos tiempos de las aventuras gráficas, pero con una vuelta de tuerca. La idea es que el protagonista no es precisamente un héroe, sino más bien un antihéroe, un tipo al que no le importa salvar a las damas en peligro ni hacer la buena obra del día. Great. Block Valley, asshole sheriff, cultist. This is amazing. Still probably better than hanging by my neck at the Baron's gallows. La historia de cómo Mr. Rohan, nuestro personaje, llega al pueblo de Wolfsville tampoco es del todo noble. Como nos muestra la intro, somos descubiertos en pleno acto intentando seducir a la hija de un poderoso varón en su propio castillo. Y cuando aún no nos habíamos sacado ni las botas, entra en escena su padre, quien furioso nos amenaza de muerte mientras nos persigue por todo el castillo, pudiendo apenas escapar por una ventana para subirnos en un carro que nos dejará en las puertas de un pueblito llamado Voltsville, ubicado en el Valle de Krasna. Sir, how are you this evening? Exhausted, friend. Tell me, where are you going? Oh, I'm off across the mountains. How about you? The same. Mind if I tag along? Not at all. We can sing songs together. Great. Sounds good to me. Pronto descubriremos que un incidente destruyó el único puente que conecta el valle con el resto del continente de Lonaria, por lo que estaremos atrapados en este pintoresco lugar, al menos hasta que se repare este puente. Well, here you go. Is this okay? Yes, this is fine. Thank you. Como para complicar aún más las cosas, nos enteramos de que todo el pueblo está como loco porque en unas horas el sheriff del lugar va a llevar a cabo una ejecución pública, lo que nos deja en claro que, al menos en este lugar, con la justicia no se jode. Yes, I suppose I'll be staying in town for a bit. Well, if I beg your pardon, we're getting ready for the execution. If you'd be wanted a room, come by afterwards and we can do business. Sounds good. Thanks. A partir de este evento, vamos a ir recorriendo la villa, charlando con los pobladores, haciéndonos de amigos y enemigos y poco a poco descubriendo que no todo es lo que parece. Hey, you in the garden. Who? Me? No, the other fella in the garden. The one with the gnomish hat. I don't see. You got me. Good fun. Good fun. Inclusive aparecerá en escena una secta que con un cántico cuasi lovecraftiano no nos dará precisamente la bienvenida. And he shall protect the righteous and loyal in the time of the great darkness. A diferencia del Quest for Glory, en este juego vamos a poder elegir nuestra clase ya comenzado el juego, hablando con los distintos mentores que habitan la villa, quienes nos pedirán que completemos ciertas misiones para ganarnos su favor.
Si queremos seguir el camino del guerrero, tendremos que primero ir a la taberna y ganarle una competencia de bebida a Kurt. You up for a drinking contest? I'm always up for a contest. And I'm always up for drinking. Sounds good to me. Splendid. All right, the rules are, drink these pints until you can't drink no more. Prepare to change your religion, sir. Si nuestra inclinación es por la magia, Próspero nos enseñará los mejores hechizos. Ah, yes, magic. I do owe you a conversation about this. Would you be interested in becoming a user of magic? Pero antes deberemos derrotarlo en un juego de cartas. I thought you might. I could sense the power inside of you. Let's proceed. Ahora, si lo que más nos interesa es apropiarnos de lo que no nos pertenece, andar escondidas por las sombras y abrir puertas con ganzúas, entonces tendremos que hablar con Ian. Hey, 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 mister. We've got a game going here, can't you see? My mistake. I saw three guys hunched over, and I assumed you were all staring at a snail. Intentar ganarle a los dados, y si logramos obtener su confianza, podremos acceder al gremio de los ladrones, que se encuentra muy oculto en algún lugar del Valle de Krasna. Sometimes you just have to steal things. World's a crazy place. Ain't that the truth? So can you help me? Una vez hecha esta elección, el juego transcurre con una historia principal dividida en tres actos, donde además tendremos la posibilidad opcional de completar los quests específicos para nuestra clase, que nos recompensarán con dinero, poderosos artefactos, hechizos y lo mejor, llegaremos a conocer personajes y lugares inaccesibles de otra forma. Hello, can I help you? Yes, I'm just a traveler. I see the bridge is gone. Todo esto se desarrolla de una manera muy abierta, ya que desde el principio tendremos la libertad de viajar prácticamente por todo el mapa, recolectando objetos y hablando con los habitantes que nos irán guiando por nuestra aventura. You could feel something was amiss when you got here. You prepare for combat. Obviamente, estas travesías también harán que Mr. Rohan, nuestro personaje, se tenga que enfrentar a poderosos enemigos y es ahí cuando entra en juego el combate. Tendremos que luchar contra una gran variedad de criaturas típicas de los juegos de fantasía medieval, que van desde orcos y goblins hasta forajidos y no muertos, por nombrar solo algunos. El sistema de combate es por turnos y disponemos de 3 segundos para decidir qué acción vamos a tomar. Tenemos 3 tipos de ataques básicos: un bloqueo, que además nos permite ganar un poco de vida en el caso de ser exitoso, ataques especiales que dependen de nuestra clase, como un poderoso golpe de espada o lanzar alguno de los hechizos que hayamos aprendido, y la posibilidad de utilizar ítems como, por ejemplo, una poción para curarnos. Todas las puntuaciones de nuestras habilidades irán subiendo a medida que las usemos en cada combate, e inclusive algunas lo harán en otras situaciones, como por ejemplo, escalar o andar sigiloso. Nice work. That bastard is dead. Los puzzles que encontraremos durante el juego serán bastante variados, e irán desde los que tendremos que utilizar ciertos ítems o alguna habilidad especial para resolver un problema, hasta situaciones donde habrá que descifrar un lenguaje de runas o ganar una partida de un juego de mesa solitario. You decide to take a closer look at the runes. Muchos de los problemas que nos encontremos tendrán varias formas de resolverse, de acuerdo a nuestra clase y al puntaje en algunas de nuestras habilidades, dándole también un toque de juego de rol. Nothing happened. This must not be the right pattern. Better try again. Para los que recién se inician en este tipo de juegos, o para los que como yo ya estamos un poco oxidados con el tema de las aventuras gráficas, puede suceder que por momentos no vamos a tener ni idea de lo que tenemos que hacer. Y es que los videojuegos últimamente nos han mal acostumbrado por llevarnos siempre de la mano. Desde ya les aviso que Quest for Infamy no es de este tipo de juegos. Tendremos que prestar mucha atención a lo que nos digan los distintos personajes a lo largo de la aventura, ya que muchos nos darán pistas que nos serán extremadamente útiles. El problema es que a veces las soluciones no son nada fáciles,
y tendremos que pensar bastante. Pero quédense tranquilos, que las pistas están. Que no las veamos ya es otra cosa. You can't seem to figure out how this thing works. Y no nos olvidemos que para ciertas situaciones será muy importante la hora del día, así que por ejemplo, a veces tendremos que esperar a que caiga la noche para encontrar ese objeto que tanto estamos buscando. Algo más a tener en cuenta es que nuestro personaje tendrá sueño y hambre, por lo que tendremos que asegurarnos de que coma y descanse apropiadamente, a no ser que querramos ver una de las tantas pantallas de Game Over. Quest for Infamy está repleto de parodias y situaciones muy divertidas. Hello, Mr. Rowan. I don't suppose you'd be interested in meeting me for a drink at a pub later. No, she isn't interested. Oh, fair enough then. Can't blame a guy for asking. No, you can't. I totally would, but Pa would break your legs if I went with you. Good Lord, you're going to get me killed. Maybe. But it's a good time though, isn't it? Y en este aspecto hay que destacar el protagonismo del relator durante todo el juego. You touched the cold stone of the exterior. You think you feel something, a connection to all living things. And then it's gone. And life sucks again. And you're standing outside a store, touching it. Cada uno de sus comentarios es bien filoso y más de una vez nos va a bardear por querer hacer algo que no tiene sentido. You what? Don't be stupid. Look at the size of the damn thing. En cuanto al apartado gráfico, debo decir que realmente es increíble. Como Mr. Rohan, viajaremos por lugares muy variados que van desde un pequeño pueblo medieval a una gran ciudad portuaria, pasando por tenebrosos cementerios, interminables minas subterráneas, pantanos, cascadas, bosques y muchísimos lugares más. Una de las cosas que más me ha gustado con respecto a los gráficos es el diseño de los personajes, más precisamente los retratos. Todos han sido cuidadosamente dibujados y pintados digitalmente y son de una calidad excelente, producto del enorme talento del artista Jenny Pattison. Algo también para destacar es la banda de sonido, que consta de más de 80 pistas de audio y que acompaña cada una de las regiones del mapa agregándole un toque muy especial. Uno de los temas musicales que más me gustó es el que escuchamos cuando recorremos el Camino del Rey. Para terminar, Quest for Infamy es un fantástico juego que intenta rememorar la época dorada de las aventuras gráficas y que, en mi opinión, lo logra y con mucho éxito. No es un juego fácil y seguramente nos trabaremos en más de una ocasión, pero tanto la historia como el humor nos van a enganchar hasta el final. Ah, y no se olviden de guardar la última partida, porque van a poder importar a Rohan en el próximo Quest for Infamy. Espero que hayan disfrutado de este video review. Gracias por verlo y hasta la próxima.